Hello, good evening, everybody. How are you today? Hello. I'm very glad to have you here, my dear participants. Estoy muy contenta de tenerles con nosotros esta noche. So, I would like to ask you if you have entered and if you have visited or if you have go through the platform. Me gustaría preguntarles antes que nada, ¿cómo están? How are you today? And if you have entered to the platform. ¿Y si han podido ingresar a la plataforma, chicos? Yes. Yes? Yes, I do. Is everything okay? Yes. Yes. Okay. Yes, I do. Excellent. I would like to know if you have questions about it. Me gustaría saber si tienen preguntas al respecto. Con los ejercicios, ¿cómo sintieron? ¿Ya lograron ingresar algunos? Yes. Okay. Is everything okay? Yes. ¿Todo bien con los ejercicios? Very good. Okay. Excellent. Good, okay. Good, good. Excellent. Okay. I like that. Okay. Me encanta. Voy a tratar de llevarlos ahorita a la plataforma. I will move you to the platform for you to see what's going to happen in this class. And later on, we will advance with the presentation and with the practice. Y luego vamos a avanzar con las presentaciones y con las prácticas, ¿verdad? Were you able to open the file I sent you? ¿Pudieron abrir el archivo que les mandé? Yes. Okay, very good. Excellent. I like to hear that. Qué bueno, ¿verdad? I will upload every night, if possible. Voy a tratar de cada noche, ¿verdad? Subirles los archivos. If not, I will send them at noon the next day. Si no, al mediodía, ¿verdad? El día siguiente yo les voy a ir subiendo los archivos de las clases que vayamos completando como material adicional, ¿verdad? But remember that the platform is your primary, right? It's your first responsibility okay. To finish, okay? Excellent. Okay, questions? ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿No? Okay, déjenme. Voy a hacer mi primera asistencia, ¿verdad? Y luego voy a tomar una al final, ¿verdad? Para corroborar. Antes de todo, para asegurar que estamos por acá. Yo tengo una pregunta. Adelante, por favor. Pero es sobre el material. Ah, sí, sí, por supuesto. Ya saco la imagen ahorita, espérame. Sí. Y si no, yo voy a abrirle la presentación en un minuto, pero coméntenme. Aquí en el cuadrito verde de los subject pronouns, los possessive adjectives and pronouns. Vaya, en el círculo, lo del cuadrito verde lo entiendo. Lo del gris también lo entiendo, pero mi duda es lo del cuadro amarillo. Ahorita se lo explico. Es que que viene siendo casi lo mismo, pero no sé en qué momento se ocupa. El de cuadro amarillo se utiliza únicamente para enfatizar. Ya lo vamos a ver más adelante, porque yo le digo, this is my team. The team is mine. Este es mi equipo. El equipo es mío. ¿Verdad? Solo sirve para enfatizar la propiedad de algo. ¿Verdad? En el gris. En el cuadro gris. En el amarillo. Ajá. El amarillo. No, el amarillo. El amarillo. Porque en el caso del cuadro gris que están resaltados en amarillo, ya se lo voy a colocar en la pantalla, my es me, pero el que está en el cuadro amarillo que va en rojo, mine es mío. Entonces de mí a mío cambia. Hay diferencia. Ah, ajá. Okay. Entonces se los leo en español. Mi, mío, tú, tuyo, su, de él. Es para enfatizar una propiedad. Es para enfatizar una propiedad. El último es solo para enfatizarte. Es mío, ¿verdad? Okay, chicos. Excellent. Thank you. Okay, solo déjenme, fíjense que voy a tomar la asistencia ahorita porque ayer me pasó que como somos bastantes, me tomó un poquito de tiempo. Entonces voy a tomarme ahorita un tiempo y luego al final voy a reverificar, ¿verdad? José Espinosa Romero, ¿está con nosotros?
A ver. Déjenme un segundo. Sí, estamos en la lista correcta. Sí, ok. José Carlos Rodríguez Linares. No. Teacher, I'm here. Ok, José Carlos, ¿verdad? Yes. Ok, José Isaías Portillo Ramos. Present, teacher. Ok. Natalie, Karen Natalie Mengíbar Cardoza. Present, teacher. Ok, thank you. Karen Renata Flores. Present, teacher. Ok, thank you. Karen Stephanie Ortiz Valles. Thank you. Ok, thank you. Carla Alejandra Salinas Alfaro. Carlita Alejandra. Present. Ok, thank you. Let's see, Carla Vanessa Díaz de Ramos. Díaz Ramos, Carla Vanessa. Ok, Carla Mariela Granados Cabrera. I'm here, teacher. Ok, thank you. Katia Lorena Sánchez Pineda. Present, teacher. Thank you. Liliana Saraí Monte Galindo. Here. Ok, thank you. Manuel Alonso Merino Flores. Present. Ok, Marco José Hernández Rodríguez. Present, teacher. Ok, thank you. Mónica Vanessa Ramos Barrera. Present, teacher. Thank you. Norman Steve Rivera Alemán. I'm here. Ok, thank you. Osvaldo Aristides Méndez Jiménez. Present. Thank you very much. Let me see. Vamos a ver. Denme un segundo. I'm asking for Oswaldo Aristides. Ya me había dicho. Raquel Alejandra Castillo. Raquelita Alejandra Castillo Ayala. Ok. Vamos a ver si luego se nos incorpora. Raúl Antonio Orantes Rivera. Raúl Orantes. Ok, Rebeca Ivonne Riva García. ¿Qué querés? Present. Ok, Rosemary Carolina Linares Dimas. Rosemary, are you there? I'm here. Ok, ok, there it is, Rosemary. Vamos a ver, Saúl Alfredo Barahona Molina. Ok, thank you. Susana Betsabe Flamenco Figueroa. Present, teacher. Thank you. Tatiana Yamilet Escobar Navarro. Present. Vanessa Alejandra Ramírez Pereira. I'm here, teacher. Thank you. Wilfredo Hernández Vázquez. I'm here, teacher. Thank you. Xochitl Noemí Hércules Durán. I'm here. Thank you, Xochitl. Let's see, Jacqueline Stephanie González González. Jacqueline. Ok. Jessica Alejandra Hernández Palacios. Ok. Jessica Arely Romero Calderón. Present. Ok, thank you. Zulma Beatriz Pérez Caldames. Present, teacher. Thank you very much. I appreciate that. Ok, very good. Let me open now the platform. Vamos a ir a la plataforma, chicos. Les comparto un segundo para mostrarles de qué, en qué vamos a continuar ahora, ¿verdad? Y en qué consiste. Ya me dijeron que fueron a la plataforma, ¿verdad? Pero I just want to make sure. Solo quiero asegurarme que ustedes escucharon o van a escuchar correctamente el audio, the audio that we will use for the next homework, ¿verdad? Vamos a mostrarles cómo descargar, ¿verdad?, los audios para poder escuchar bien. You can listen very good first and then you can answer any of the questions we have there. Okay, so let me go to specifically the part we are going to study today. We are going to conclude the exercise. Vamos a concluir la tarea que dejamos, ¿verdad? Para asegurar muy bien que hemos comprendido los possessive adjectives y los possessive pronouns. And later on we will move to this part. Vamos a vernos a esta parte. Un segundo.
Okay, in this part of the platform, en este, vamos a ponerlo un ratito mute a todos compañeros para que me puedan escuchar. Ustedes tienen la libertad de quitarse el mute cuando quieran participar, ¿verdad? Ahorita un poco para aislar el sonido. Okay, very good. In this part, today we are going to start this topic that is about the spelling names, the alphabet, okay? Why it's important to know how to spell the names? Because sometimes we receive some calls and say, hello, good morning. This is Patricia Viles de Moran speaking. How can I help you? And you say, hello, this is Vanessa Ramirez. And I need to ask because I'm going to take your name. And I can ask, Vanessa, could you please spell your name? And Vanessa have to say, because I need to take notes on the right spelling of her name. Sí, muchas veces recibimos llamadas de clientes y tenemos que tomar algún recado y necesitamos escribir adecuadamente el nombre de la persona. Entonces, en inglés, ustedes se van a dar cuenta que hay apellidos complejos que no son iguales al español, incluso en el español, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, voy a usar el nombre de Vanessa, con permiso, Vanessa. Tenemos Vanessa con one S, con una S. Tenemos Vanessa with double S, con doble S. Incluso yo he visto Ramírez with S, Ramírez con S, no con Z. En el caso de, por ejemplo, voy a, con permiso, Susana, puede haber Susan, Susana, ¿verdad? Entonces, todos esos detalles, for all these details, it's important that you know how to spell the names. ¿Cómo se deletrean los nombres? And the spelling is very similar to what we say in Spanish, ortografía. El spelling en inglés nos sirve mucho para lo que en español llamamos ortografía, ¿verdad? Se escribe con C, se escribe con S, se escribe con V o se escribe con B. Para eso nos sirve el spelling en inglés. So, in a platform, you have this 1.6 video that says the alphabet, right? So I encourage you to please go tomorrow and listen and watch the video and repeat the letters until you get the right pronunciation of each letter, okay? Entonces la tarea primaria que nos queda para mañana es ir y escuchar este video y repetir las letras hasta que logremos dominio de cada una de ellas. Later on, you will have this. Luego van a llegar al knowledge check, que es un homework, 1.7. What you have to do in this case, lo que tenemos que hacer en este caso, is that you need to open this pop-up window. Lo que tenemos que hacer es abrir esta ventanita emergente. Cuando abrimos la ventanita, si usted ve, dice ventana externa. So what's going to happen when I open it? Voy a dejar de compartir esta para mostrarles lo que pasa cuando yo la abro. This will guide me to another external window. Esta me va a llevar a otra ventana donde yo puedo escuchar, ¿sí? How do you spell the names? Ok, no lo vamos a escuchar porque queremos hacer más prácticas de speaking con ustedes, pero usted lo va a escuchar. Entonces, ¿qué puede hacer? Download. Vea, yo lo voy a bajar ahorita. Lo bajé, ahí se está bajando, download. And the idea is that you can listen once, twice, three times, four times, until you make sure that you have the right answer. Entonces usted lo va a descargar y lo va a escuchar una, dos, tres, cuatro veces hasta que usted esté seguro de que ha comprendido cuál es la pronunciación correcta. Voy a dejar de compartir and I will share back, go back to share again the platform para que usted pueda completar, permítanme, stop share. Quiero compartirles la plataforma, chicos, denme un segundo. Que me llevó, como compartir la ventana emergente, me llevó a otro lado. Ok, ahí estamos. Ok, quiero mostrarles cómo se va a ver. Ok, this is the homework. Esta es la tarea, ¿verdad? In the first exercise, you have to check if the right spelling is J-O-N or J-O-N-H. In the second one, you have to check if it's S-A-R-A, S-I-R-A-H,
or and so on, ¿verdad? Entonces usted ya una vez escuche y haga la práctica va a tener la posibilidad de saber cuál es el correcto, ¿verdad? Because the instruction says, listen to the 5 conversations and check the correct answer for each, ¿verdad? Tiene que asegurar cuál es el spelling o el deletreo correcto o la escritura correcta del nombre del que estamos hablando en el audio. Okay, for tomorrow we are going to talk about verb be. We are going to talk about statements and questions using be, but this is going to be tomorrow. Esto lo vamos a hacer mañana, okay? So I'm going to stop sharing the platform. Voy a cerrar la plataforma por ahora. Teacher. Yes, please. Yo tenía una pregunta en la plataforma. Abajo de los videos sale, permítame, lo quiero buscar. Que dice discusión y después dice añade una publicación abajo de cada video. Sí. Y eso hay que ir haciendo alguna... Sí, le comento. Eso es para que usted practique el writing, la escritura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Eso realmente no tiene una ponderación, digamos, de nota, como sí lo tienen los homeworks, ¿verdad? El homework, por ejemplo, ese que acabamos de mostrarles, sí, ¿verdad? Ese sí es evaluado. Este otro que usted me menciona no necesariamente es evaluado, pero sí tiene una nota, digamos, formativa, que significa que usted está practicando. That you have to type, que usted tiene que escribir, and when you type, you are practicing your writing, ¿verdad? Cuando usted escribe o manda una respuesta, está practicando su escritura. When you record an audio and you send the audio, you're practicing your speaking. Cuando usted graba el audio y manda el audio, usted está practicando su speaking. Es decir, nosotros lo vamos a ver, lo vamos a revisar, lo vamos a escuchar, aunque no necesariamente se va a ver reflejado, digamos, en la nota como tal, ¿verdad? Pero sí tiene una ponderación más formativa de cómo usted se autoevalúa, ¿verdad? De cómo grabó, digamos, el audio, pero luego cómo mejoró, por ejemplo, a la semana, ¿verdad? De haber estado practicando. No sé si le respondí a la inquietud, Rosemary. O sea, sí hay que hacerlo. Sí hay que hacerlo porque es una práctica, ¿verdad? Pero no es que vaya usted a ser evaluada, necesariamente por eso, ¿verdad? Ok. Es decir, la ponderación numérica no está, sin embargo, sí está la ponderación de la práctica, ¿verdad? Suya, de su revisión de cómo va mejorando, ¿verdad? Ok, excelente, thank you very much. Ok, I'm going to continue, vamos a continuar por el tiempo. ¿Verdad? Déjenme regresar a la... Ok, entonces dejamos la presentación. And I want you to please have some volunteers. Necesito voluntarios que quieran. Ok, Walter Morán, ya vamos a tomar nota. Quiero por lo menos 3. I need at least 3 volunteers that want to talk about your friend. At least 1 friend. Para empezar, 3 voluntarios. Ok, Zulma, would you like to talk about your friend or your pet? Excuse me, vamos a ver. Ok, ahí está. Tiene que ser los 3. ¿Se puede? No, only one, no. Only one. Sí, only solamente one. Uno. Perdón, okay. Que estoy, vamos a minimizar acá. Ok, permítanme que le di demasiado, ahí está. Ok, you decide if it's he or she or it. Usted decide, ¿verdad? Si habla de su mascotita, si habla de su amigo, ¿verdad? O si habla de una amiga o un amigo. Ok, you can start. Ok, ok. He. Adelante. Yes, please. He is my friend. Uh-huh. His name is Antonio. Ok. His nickname is Tony. Ok. His favorite food is pizza. Uh-huh. And his favorite color is blue. Okay. Excellent. Very good. Voy a hacer un corte aquí con la compañera. Si se fijan, ella estaba utilizando his, ¿verdad? Entonces estaba diciendo su de él, ¿verdad? Entonces, por las dudas que habían, regreso antes de darle la palabra a los demás compañeros. Hemos estado utilizando esto, ¿verdad? His, her, its.
¿verdad? Y lo que sigue es un nombre o sustantivo, ¿verdad? En el caso de los possessive adjectives, estos determinan qué es lo que le pertenece a la persona. My team, el equipo. Your address, tu dirección. Ok, his car, su carro. Her mother, su mamá, así, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo puedo decir, this is my car. The car is mine. Entonces, solo utilizo el possessive pronoun, el último, el que está acá, solamente para enfatizar la propiedad que yo tengo sobre un objeto y que ya lo dije anteriormente. Entonces, este es reiterativo, ¿verdad? Y ya no modifica nada, ¿verdad? Y normalmente van al final de la oración. Entonces, no sé si con eso aclaro porque sentí que había duda, ¿verdad?, sobre esto. ¿O todavía hay alguien que tiene alguna inquietud sobre esta? Teacher. Adelante. Solo una consulta. Ajá. Entonces, en teoría, uh-huh. No es tan necesario, porque también puedo decir, this is my car. Puede utilizar cualquiera de los dos. No necesariamente tiene que usar los dos. Si ya utilizó uno, no es necesario. A menos que usted quiera darle énfasis, ¿verdad? Lo veo más como que alguien quiere agredir mi carro y quiero decir, este es mi carro. Es enfático. Ajá, es cuando usted quiere enfatizar la propiedad de algo. Ajá. Entonces dice, this is my car, the car is mine. Es como cuando a los niños le dicen, give me your toy, préstame el juguete. And they say, no, it's mine, uh-huh. Es mío. Como para es mío. Pelear. Es reiterativo, vea, te estoy enfatizando que es mío. Entonces, depende del contexto, ¿verdad? Pero es importante que ustedes los conozcan porque son diferentes. ¿En qué está la diferencia? Que los primeros son adjetivos que modifican a un nombre, normalmente van al inicio o al medio de la oración, y los otros ya no modifican a ningún nombre y usualmente van al final de la oración y son más para enfatizar la propiedad de algo, son reiterativos. Ok, very good, thank you. Ok, vamos a ver, ya había a Zulma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya había participado Zulma, cierto? No. Yes. Yeah, right? Yes, thank you, yes, Zulma. Sí. Ok, Wilfredo, adelante, Wilfredo. Ok, she's my friend. Mm-hmm. Her name is Jacqueline Araceli Canales. Okay. Her nickname is Jackie. Okay. Her favorite food is fried chicken. Mm-hmm. Her favorite color is purple. Okay, thank you. Thank you very much. Norman, I see your hand raised. Norman? Norman Steed? Yeah, hi. Hi, hello. I told about a friend tree. Okay. Your pet. Okay. Yes. Thank you. It is my pet. Its name is Mishu. Mm-hmm. Mishu. Its nickname is Peludo. Mm-hmm. Its favorite food is Whiskat. Mm-hmm. Its favorite drink is milk. Okay, his favorite drink is milk. Very good. Thank you. Congratulations. Yes, yes. Okay, Lilian Sarai, would you like to please share with us about your friend or your pet? My friend. Okay. She, yeah, please. She is my friend. Her name is Aileen Joquebel Gomez. Her nickname is Aileen. Her favorite food is tacos. Her favorite color is purple. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, Wilfredo Hernandez, I see your hand raised. I don't know if Wilfredo can hear us. No sé si nos puede escuchar Wilfredo. Ah, ya había participado Wilfredo. Sí, thank you. Hello, hello. Yes. Yes, thank you. Sorry. Carla Alejandra.
Es que tengo un problema con el celular que por rato se me freeza. Entonces, ahorita como que no se preocupe. Ahorita ya sé. Ok, perfecto. Okay. Hagamos algo. Quienes ya participaron, si me ayudan en bajar su manita para no confundir y volvernos a seguir llamando, pensando que todavía están pendientes. Thank you. Ok. Carla Alejandra. Carlita Alejandra. Yes. Sí. Adelante. Ok. Mike is yours. My pet. Ok. It is my pet. His name is Kina. Mm-hmm. And name is baby. Okay. Its favorite food is meat. And favorite drink is milk. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, Jessica. Jessica Arely. Bueno. Si me equivoco, perdón. Don't worry, we are learning and we can help each other. No se preocupen que para eso estamos. Yo al final voy a hacer un solo feedback de todas las pronunciaciones que escuchen. No se preocupen. Una pregunta, ¿lo puedo ir leyendo? Yes, you can read it, of course. Okay. He is my friend. His name is Emmanuel. Mm-hmm. His favorite color is black. He like pusas. Simplemente eso dice. Okay, very good. But you talk about your friend. That's great. Thank you. Okay, let's see who else. Vamos a ver quién más. Ya no veo más manos levantadas, chicos. Vamos a ver acá. José Carlos. José Carlos Rodríguez, please. And then Saúl. And Mónica. Okay, José Carlos. Okay, teacher. With he. He's my friend. His name is Oscar. Okay. His nickname is Oscarito. Okay. His favorite food is stuffed chili. Stuffed chili. His favorite color is blue and black. Okay, excellent. Very good. Thank you. Let's see, Saúl creo que estaba, un compañero, ay, ya lo perdí. Sí, yo teacher, adelante. La mano. Ah, ok, adelante, please, go ahead, adelante. He is my friend. Uh-huh. Name is Peter. Ok. Nickname is Hunter. Ok, your pet. His favorite food is brother's chicken. Mm-hmm. His favorite color is black. Okay, excellent. Thank you for sharing. Mónica Vanessa, and then Carla Mariela. She is my friend. Her name is Wendy. Her nickname is Black. Okay. Her favorite food is pupusas. Her favorite color is yellow. Okay, thank you. Thank you very much for sharing. Carla Mariela, time is yours. Okay. I'm going to talk about friend one. Okay. He is my friend. His name is Christopher. His nickname is Chris. His favorite food is fish. His favorite color is red. Okay, very good. Thank you. Thank you, Carla Mariela. Jose Isaías, time is yours. And then Walter Eliazar. Okay, can you hear me? Yes, we can hear you perfectly. Okay, I'm going to talking about my first friend. He is my friend. His name is Juan Carlos. His nickname is JC. His favorite food is pizza. And his favorite color is blue. Okay, thank you. Thank you, Jose Isaías, for sharing. Walter Eliazar, time is yours. Hi. Hi, hello. Friend to she. She is my friend. Her name is Fernanda Linares. Her nickname is Fernanda. Her favorite food is pizza. Her favorite color is purple. Purple. Exactly. Okay, excellent. Thank you. Thank you very much. Okay, Vanessa,
and then Karen. Karen Stephanie, and then Karen Renata. Vanessa Alejandra. También. Yes, yes, please. Le voy a cambiar ahí, Vanessa, le voy a agregar su, sus nombres. Vanessa, me dijo rename Vanessa Alejandra Ramírez, me dijo. Sí. Ok. You can start, Vanessa. Ok. Voy al tercero. It is my turn. It's 19. Oval. His neck is baby. Mm-hmm. His favorite food is chicken. Mm-hmm. His favorite drink is water. Okay, thank you. Okay, Karen Stephanie. Good evening. Good evening. I will tell you about my friend Juan. Okay, you're going to talk. He is my friend. His name is Javier Jordan. His nickname is Jordan. His favorite food is pupusas revueltas. Mm-hmm. His favorite color is gray. Excellent. Okay, mixed pupusas. Mixed revueltas. Thank you. Karen Renata. Hi. Hi. I talked about my pet. Okay. It is my pet. Its name is Chanel. Its nickname, it doesn't have nickname. Okay. Its favorite food is jam. And its favorite drink is water. Okay, thank you, Karen. Manuel Alonso, would you like to share about your friend? Hi, teacher. Hi, hello. I can speak my sister. Okay, you're gonna speak about your sister, that's friend too, she? Okay, she is my sister. Her name is Renata. Okay, Renata. Her nickname is Chiki. Chiki. Her favorite food is Chinese food. Mm-hmm. Her favorite color is gray. Okay. Okay, thank you, Manuel. Chicos, si me ayudan a bajar la manito, que este grupo que ya gentilmente me participó, just to see who's missing. Katia Lorena, would you like to continue, please? Hi, good evening. Hi, good evening. Friend dos, friend two. Friend two, okay. She's my friend, his name Eugenia. Here's Eugenia Sosa Salazar. His name is Eugy. Her favorite food is chicken. Her favorite color is blue. Excellent. Very good. Thank you. Rebecca Ivonne Rivas, please continue. Hello, teacher. Hello. Hi. Could you please continue? With my pet? Yeah, please. It is my pet. Its name is Copito de Nieve. Okay. Its nickname is Pepito. Its favorite food is banana. Mm-hmm. Its favorite drink is water. Okay, thank you. Thank you very, very much. Okay, let's see. Oops, ya me perdí. Jessica Arely, creo que ya había. No, Jessica Arely no, ¿verdad? Todavía no ha participado. Hello, Jessica. ¿Participé? Ya, ¿verdad? Ok. Uh-huh. Ok, déjenme ver ahorita. Marco Josué y luego Tatiana Escobar. Hi, teacher. Hi. I talk about my pet. Ok. It's my pet. Its name is Pardo. Ok. Its nickname is Pardolino. Pardolino, ok. Its nice. Favorite food is tuna. Oh, wow. Its favorite drink is milk. Bueno, okay. Se puso de moda por este tiempo de cuarentena, el atún. Oh, wow. She was happy. It was happy. It was very happy. Okay, Tatiana. Tatiana, hi. Could you please? Thank you. It is my pet. It is named Awesome. It is nickname. It's Peludito or Osito. His favorite food is chicken. Mm-hmm. His favorite thing is water.
Okay, thank you. Thank you very much. Jorge Jose. Jorge Jose. And then Carla Alejandra. Carla, yeah, Carla Alejandra. Después de José. After José. Okay. Hi, José. I want to talk. Ajá. Friend number two. Okay, friend number two. She's my friend. Is her name is Michelle. Her nickname is Vicky. Her favorite food is seafood and Chinese food. Her favorite color is blue. Okay, thank you. Excellent. Thank you very much. Carla Alejandra. Carlita, mic is yours and time is yours. Ya participé. Ay, ya, verdad. Perdón. Vamos a ver, es que ya como no hay manitos levantadas, Rebeca Ivonne Rivas en Karen Cardosa y después, sí, sí, ahí estamos. Creo que Saúl. Participé, teacher. Ya, ¿verdad? Wow, ¿quiénes me faltan, chicos? Saúl, Albert, Alfredo. Ya, ¿verdad? Saúl, did you participate, my dear? Yes, yes. Ok, déjenme ver. ¿Dónde están esas manitas? Que... Rosemary, Rosemary, Carolina y Dimas, ahí están. Ok, good evening. Friend two. Okay, friend two. Please, go ahead. My friend, his name is Mari Carmen Rodriguez. Her nickname is Mari Kaylee. Her favorite food is meat. Okay. Her favorite color is pink. Okay, thank you very much. Okay, Dimas and then Susana Susan Flamenco. Okay. Dimas, Susan y Karen. Hello. Hola, hola. Hi, teacher. Hi, hello. Friend two. Yes, please. She is my friend. Her name is Jasmine. Her nickname is Mina. Her favorite food is potato chips. Her favorite color is pink. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, who's missing, chicos? Por ahí perdimos a Dima. Okay, Oswaldo Aristides. I would like to know if you already participated, my friend. Y a los demás, si me pueden ayudar con el mute para poder escuchar a los compañeros. ¿Se oye el compañero el fondo? Yes, sí, se oye alguien que está por aquí. Okay. Vamos a ver, fíjense que no identifico quién está con él. Solo debería estar Oswaldo. Déjenme ver. Voy a identificar ahorita, Oswaldo. Creo que ya logramos el mute. Ok, adelante. Adelante. Thank you. Friend one. Ok, he is my one. He is my friend. His name is Carlos Rodriguez. His nickname is Charlie. His favorite food is chicken. His favorite color is black. Ok, thank you. Okay, thank you very much. We will see a space for Raúl Orantes to participate later. Another moment. Okay, thank you. Don't worry, Raúl. Okay, yo sé que hay algunos que están teniendo problemas con el audio, ¿verdad? Así que no se preocupen, vamos a buscar otro momento para participar. Do we have someone missing? ¿Nos falta alguien voluntario? If not, we are going to stop sharing. And yo, just, adelante, adelante, adelante. Friend three. Okay, friend number three, it's a pet. Yeah, please. It is my pet. Its name is Missy. Its nickname is Miss. Okay.
Its favorite food is tuna. Its favorite drink is milk. Excellent. Thank you. Thanks. Thank you very much. Let's see who else. Okay, don't worry, Kathy. Okay. Okay, ya vamos a poner mute a todos para que podamos escucharnos. Thank you very much. Okay, I will explain what is in the presentation. Voy a explicarles qué hay adicional en la presentación que les mandé. ¿Verdad? Este material ya está disponible para ustedes en el Drive. You can download it. So here you have more examples on how to give information about a friend, right? But here you have an extra explanation, ¿verdad? Aquí ya tenemos una explicación adicional acerca de los possessive adjectives. Aquí está lo que les explicaba, ¿verdad? Possessive adjective plus a noun. Then we have a possessive pronoun with no noun. Vean, el possessive pronoun no lleva ningún noun o sustantivo que modificar. Entonces ahí tenemos otros ejemplos for you to know. And here, this is an extra practice for you. Esta era una práctica extra, ¿verdad? Para ustedes. To complete with possessive adjectives and pronouns. Okay? So I hope that you can continue practicing. And this one, adelante. No me está saliendo nada a mí. Okay. ¿Hay alguien más que no lo vea, chicos? ¿Los demás lo pueden ver? Sí. Estoy todavía en la imagen de... Del ejercicio que acabamos de hacer. Ah, ok, pero estamos en otra. ¿Será que se le ha frisado un poquito el internet? Yo creo que se ha frisado. Ajá, porque los demás sí ven la que estoy trabajando ahorita, que tiene 16. Sí. ¿Podría hacer al respecto? Usted tiene el material. Yo les envié al chat, ¿verdad? Les envié un link para que ustedes puedan dar doble clic y ahí puedan descargar este material, ¿verdad? So, what I want you to know now is that we have at the end of the presentation 16 sentences. Al final de la presentación tenemos 16 oraciones that I would like you to please complete, ¿verdad? La tarea es que ustedes puedan completar con my, your, his, her, its, our, your, and their. Estos son possessive adjectives, ¿verdad? So what you have to do is to look which is the best for each sentence. Tienen que ver cuál va mejor en cada oración, ¿verdad? Por ejemplo, dice, number one, solo le voy a ayudar con la número uno. And here you have to look for the new vocabulary. La idea es que también de estas 16 oraciones usted capte el vocabulario nuevo, ¿verdad? And that you look it up in a dictionary y que lo puedan buscar en un diccionario. It said, where is classroom, y luego dice we can find it. Ah, está hablando de nosotros. Entonces, ¿cuál le corresponde a nosotros? Our, ¿verdad? Entonces es where is our classroom? We can find it. Es como que estuviéramos perdidos en la universidad o en la academia de inglés y dijéramos, ¿y a dónde está nuestro salón de clases? No lo podemos encontrar. Entonces, vea, aquí decimos, aquí estamos diciendo, Susan, is that? Pero le estamos preguntando a Susan directamente. Entonces no estamos hablando de her, sino de your, ¿verdad? Susan, is that your pen on the table? Susan, ¿es aquella tu pluma que está sobre la mesa? So you have to try to find the one that best fit in this exercise, okay? So that's the exercise about. Entonces esto ustedes ya lo tienen. But remember that the platform is the most important thing to complete. Recuerde que la plataforma es lo que realmente va evaluado y esto es una práctica adicional, ¿verdad? Okay, I'm going to continue and I will share the screen that I have for you tonight. Voy a compartirles la presentación que tenemos ya para el tema que vamos a dejar iniciado esta noche. So here we have the alphabet, okay? As I showed previously in the platform, I need that you can please go and listen that video about the alphabet and that you can continue practicing. Now, I want you that all of you can keep mute. Quiero que todos, por favor, ahorita permanezcan con mute, pero quiero que allá en casita, por favor, me ayuden
a repetir lo que yo voy a ir diciendo, ¿verdad? A, B, pero con el mute, con el micrófono mute, para que no pueda, no interrumpamos a los demás, ¿sí? Solo en casita. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, that's the alphabet. Okay, that's the English alphabet. Okay, so here we have, let me move on. Okay, now we are going to practice trying to spell your name and your last name. For example, this is a conversation that says, hello, what's your name? And the person says, my name is Roxana. It's nice to meet you. How do you spell your name? And I say, the person says, R-O-X. Look, this is tricky. Esta es bien tricky. A mí me pasaba que me confundía el A con el I. Entonces lo que yo hice fue que identifiqué el I, el pronombre personal yo, y me acordé que se dice I. Entonces yo cuando veo la A todavía, it's like shifting my mind, and I have to remember to say A. Y también me aprendí la cancioncita de A, B, C, D, E, F, G. Aunque es una canción de niños, pero a mí me sirve para recordar que la primera letra, the first letter of the English alphabet is A. A, ¿ok? Karen Renata, adelante. Do you have a question? Yes, miss, I have to a question. Yes, please, tell me. Pero la pues, con referencia a la tarea que nos acaba de dejar de lo anterior, ¿tenemos que mandársela o solo es para hacerlo en casa? Solo es para hacerlo en casa. Mañana vamos a discutir rapidito cómo les quedó. Solo me van a comentar las respuestas que encontraron. Nada más. Y con referencia a la lámina anterior que usted ponía del abecedario, disculpe, ¿puede repetir los sonidos que son con el número 3? Yo no sé qué es, si es 3 o si es Z. Ah, este es un sí. Ok, perdón. Gracias. No me expliqué. Thank you. Ok, vean, estos los puse acá porque son símbolos fonéticos que les aparecen en el diccionario, ¿verdad? Por ejemplo, esta es una G, G, G. Esta D y esta como que es un 3, ¿verdad? Es una Z, Z. No se preocupen mucho por esto. Esta es la vieja escuela donde yo aprendí los símbolos fonéticos, pero ahora es mucho más fácil porque usted tiene una serie de ayudas, incluyendo el video que tenemos en la plataforma, ¿verdad? Incluso si usted va y busca videos adicionales, también va a encontrar. Pero lo puse porque es como está en los diccionarios, ¿verdad? En los diccionarios tradicionales todavía vemos estos símbolos fonéticos. Por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G, H. Esta T como una S larga es H. A, G, K, L, M, N, O, O, P, Q. Esta K y J suena como K, Q, U, Q, R, S, T, U, U, V, W, X, Y, Z. Okay? Okay, the next. And then, what's your name? My name is Patricia. Patricia. P, A, T, R, I, C, I, A. Vea que mi nombre me reta porque I, A. Okay? And what's your last name? It's Moran. M, O, R, A, N. Thank you. It's nice to meet you too, Patricia. Okay, I want that you can try writing your own name and last name. Quiero que probemos ustedes haciendo su propio nombre y su apellido, ¿verdad? Quiero que en casita con el micrófono mute lo practiquen, ¿verdad? Y después vamos a buscar, ¿verdad? Alguien más con quien practicar o lo van a practicar conmigo en los minutos que nos quedan, ¿verdad?
You will have 3 minutes to write and practice your name. Van a tener 3 minutos para escribir su primer nombre o su, el nombre que más le gusta y su apellido, ¿verdad? And practice, y practiquemos, ¿cómo lo, how do you spell it? ¿Cómo lo deletrea? And later we will have some volunteers to try, right? I will send you the picture. Le voy a enviar la imagen. You will have this material tomorrow. Ustedes van a tener este material mañana que terminemos ya el tema, ¿verdad? And I will send the other one. Ok, I will stop sharing for a moment. Voy a dejar de compartir un momentito because I want to ask you to please have the second screenshot. Vamos a tener el screenshot para nuestra asistencia. So just keep smiling just a little bit more. Second screenshot, Jessica, Rosemary, and Raul, could you please open for a while, a little bit your camera? If you can, please. Okay. Okay, thank you very much. I appreciate that. Okay, when you're ready, you let me know. Cuando alguien esté listo, me avisa. Okay, Miss, I ready. Okay, I will interact with you. Voy a preguntarle a usted. Hello, okay. What's your name? Hello, my name is Karen. Nice to meet you, Karen. How do you spell your name? Nice to meet you too. My name is, I spell K-A-R-E-N, Karen. And your last name? And what's your last name? Flores, F-L-O-R-E-S. Thank you, Karen Flores. My name is Patricia. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, thank you. Ya no le voy a deletrear mi nombre para tener más tiempo, ¿verdad? Do we have someone else ready? ¿Tenemos a alguien más que esté listo? Thank you, Karen. Veamos. Vamos a ver, por aquí tengo manitas levantadas, solo déjenme encontrar esas manitas. Ok, tenemos a Karen. Karen, what, okay. Hello, vale, vamos a poner, para avanzar, vamos a hacer Karen y Lilian, y luego José Carlos y, ok, José Carlos y un voluntario más, si no vamos a trabajar, ok, y Manuel. Ok, Karen, Lilian y luego José Carlos y Manuel. ¿Hay letra A o B? Como sea. Comience, Karen. Adelante. Ok. Hello, what's your name? My name is Lilian. It's nice to meet you. How do you spell your name? L-I-L-I-N-A-N. And what's your name? Your last name. Ah, perdón, ahora usted le pregunta a ella. No, no le pregunte el apellido. Usted pregúntele y luego Lilian contesta. My name is?
My name is Stephanie Ortiz. Ahora, no, perdón, es que Stephanie cierra preguntándole a Lilian, ¿en what's your name? Y luego sigue Lilian, en el proyecto verde. Perdón, perdón, no, no me di a entender. Okay. My name is Lilian. L-I-L-I-A-N. Y luego Karen dice, thank you, it's nice to meet you too, Lilian. Thank you, it's nice to meet you too. Ok, thank you. Es que con, yo le hice la variante con Karen, por eso es que se, nos perdimos un poco. Sorry. Ok, adelante Manuel y el compañero que estaba, yo mencioné a alguien. Ok, ay, me perdí un poquito. Manuel lo había asignado con Carlos, con José Carlos. Yes. Ok. Carlos, you can start. Comience usted, Carlos. Esta okay, es un poco la lógica, ¿verdad? A, B, A, B. Hello, what's your name? Hi, my name is Manuel. It's nice to meet you. How do you spell your name? Sure. M-I-N-U-A-L. No, I-L. Me confundí con A-I-I. My family name is M-E-R-I-N-O. Okay, Merino. Okay, very good. Ahora pregúntele, and what's your name? And what's your name? My name is Jose. How do you spell your name? How do you spell it? ¿Cómo lo deletrea, José? J-O-S-E. And your first name? Last name. Apellido. Your last name. Is Rodriguez. R-O-D-R-I-G-U-E-Z. Thank you. Okay, nice very good. You. Excellent. Vamos a ver, todavía tenemos un tiempecito para Carla, Alejandra y Rosemary. Y quizás por el tiempo para también poderles dejar la asignación una pareja más y cerramos y luego seguimos mañana. Adelante, Rosemary y in company. Y luego tenemos a Wilfredo, pero no sé con quién más pongo a Wilfredo porque me falta alguien. Ya vamos a ver. No veo más manitas. Yo. Ok, adelante. Perfecto. Entonces va Carla y company y luego Wilfredo and company. Adelante. Ok. Hello. What's your name? Ah, ok. My name is Carla. It's nice to meet you. How are you spell your name? K-A- R L A. And what's your name? My name is Rosemary. R O S. Okay, continue. Continue, please, Rosemary. Sorry. R R O S M E R. Why? Very good. Okay. And what is your last name? Linares. L I N A R E S. Okay, thank you. It's nice to meet you too. Rosemary. Okay. Very good. Thank you. Wilfredo, y a ver, ¿quién era el compañero de Wilfredo? Yo era. Ok. Yo era. Ok, Wilfredo, pero ¿con qué? Ok, adelante. Ok, hello, what's your name? My name is Steve. It's nice to meet you. How do you spell your name? Yes, my name is Steve.
yes. C-I-T. Lo perdemos por un momento, así. Yeah, my spell name is T-I-D. Okay. Okay. Pregúntenle, what's your name? What's your name? Okay. My name is Wilfredo. Can you spell it, Wilfredo? What's your last name? It's Hernandez. Could you spell it? H-E-R-R. Hello? Yeah. Thank you. Thank you. It's nice to meet you. Okay. It's nice to meet you. Okay. Thank you. Tuvimos un poquito de interferencia, ¿verdad? But it's okay. Yes. Sorry. Ok, chicos. Thank you very much. Les voy a poner un ratito para darles las indicaciones de los demás elementos que vamos a trabajar en esta presentación. I appreciate to all volunteers that decided to participate. Thank you very much. Ok, for tomorrow, because of the time, I need to close a little bit. For tomorrow, I want you to please look for 5 names for boys and 5 names for girls, okay? Names, your favorite names, sus nombres favoritos, okay? And I want that you learn to spell them. Y quiero que traten de deletrearlos. It can be the name of your mom, your dad, your son, your daughter, or the special people in your family. But 5 for boy and 5 for girl. So this is going to be a practice for tomorrow, okay? Okay, you can take a picture of this. Pueden tomar una imagen de esto, una captura. I will try to send it to you. Voy a tratar de mandárselas. And I appreciate your time coming to class. Aprecio mucho su dedicación en venir a clase. Y solo si me permiten ya en el último minuto. Nada más quiero corroborar con los compañeros que me hacían falta. ¿Hay alguien que yo no haya mencionado, compañeros? Teacher, adelante. Excuse me. Sí, no sé si el material este lo puede enviar en la mañana temprano para practicar esa. Bueno, porque yo imprimo esas páginas, imprimo la página y ahí practico. Vaya, fíjense que no se los mando por una razón ahorita, porque no hemos terminado. Nos hace falta todavía un par de ejercicios que los vamos a hacer en clase. Por eso les he mandado las capturas de lo que van a necesitar únicamente para completar lo de mañana. ¿Sí? Ok. Ok. Y les mostré, okay. Pero mañana, inmediatamente después de la clase, yo les comparto, por supuesto, toda la presentación. No hay ningún problema, chicos. Fíjense que, solo déjenme, espérenme un segundo que estoy tratando de cargar el file. Nada más para corroborar si las personas que me faltaban están o definitivamente no. Denme nada más un segundo porque no quiero dejar una nota no tomada, una asistencia no tomada, P102910. Denme un segundito, chicos, ya casi estamos terminando. Ok. Teacher, quiero, adelante. Disculpe, vea que ahorita todo lo que hemos practicado y lo que usted nos da para tarea, para completar, es el mismo archivo que mandó, si no me equivoco, hoy en la mañana o en el mediodía. Porque ahorita acabo de revisar y es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que en el Drive yo le voy a ir subiendo lo que vayamos completando del material adicional. Lo que acabamos de ver no lo van a tener hasta mañana en la noche porque nos hace falta completar algunos ejercicios que los vamos a hacer aquí en la clase, ¿sí? Entonces solo les he mandado las capturas de lo que van a usar para lo que van a traer a la clase, pero luego en clase en la primera parte vamos a desarrollar algunos ejercicios rapiditos y luego yo les subo al Drive el archivo, ¿verdad? Luego, así vamos a estar trabajando. Entonces, el mismo link, en la medida yo vaya subiendo, ustedes van a ir encontrando más archivos, ¿sí?
Thank you. Ok, Jorge Espinosa Romero, ¿está con nosotros? Yes. Ahí está Jorge, ok, perfecto, Jorge, ahí está. Vaya, quiero asegurarme que esté con nosotros Carla Vanessa Díaz Ramos. ¿Está Carla Vanessa? ¿Está con nosotros Raquel Alejandra Castillo Ayala? Ok, ¿está con nosotros Jacqueline Stephanie González? ¿Está con nosotros Jessica Alejandra Hernández Palacios? Ok, ok chicos, thank you so much for coming tonight. Adelante, sí, sí. Yo tuve problemas con el audio al inicio de la clase, no sé si me habrá mencionado. Walter Morán. Sí, es ahorita ya les tomé a todos, pero sí, solo los que mencioné es que no me aparecían, ¿verdad? Entonces ahorita acabo de reverificar porque no quiero dejar a alguien en pendiente, pero en su caso no hay problema. Walter, en el caso perdón Walter, en el caso suyo, usted se me reportó anoche que estaba pendiente en la lista, ¿verdad? Sí, exacto. Vaya, quizás previo a cerrar, nada más le comento, ya lo reporté y lo que me dijeron es que estaban haciendo actualización de las listas. Entonces, si no lo mencioné, yo lo tengo ahí en mis pendientes que ya está reportado, oiga. Ok. Y yo voy a tomar aparte su asistencia para colocarlas cuando ya esté su nombre en la lista, ¿sí? Okay, thank you very much for coming, my dear. See you tomorrow. Please practice spelling. Por favor, practicen el spelling, ¿ok? Good night. Thank you very much. Good night. See you. Bye-bye. Bye-bye. See you. Bye. Bye-bye.